vamos a explicar entonces un poco cómo fue que inició básicamente todo lo que viene siendo Casa Vigil. ¿De dónde son, por cierto? Todos. Son de diferentes partes, sí, de todos lados, sí, ¿cierto? Claro. Buenísimo, perfecto. Bien, bueno, básicamente donde estamos ahora es la casa de Alejandro Vigil. Bien, el proyecto de lo que viene siendo El Enemigo es un proyecto que nace en el año 2008. Es una asociación que hace Alejandro Vigil junto con la hija menor de Nicolás Catena, quien es Adriana Catena. Bien, Adriana Catena, ella es una historiadora que, bueno, en su momento solía vivir en la zona de Europa. Y en un momento con Alejandro, mediante una charla que van a tener, van a decidir armar un proyecto que sería distinto a lo que se estaba viviendo en esas épocas. A ver, si nosotros nos vamos a las épocas más anteriores, menos de los años 2000, el Malbec era una variedad que se había erradicado muy fuerte acá en Mendoza. Bien, no habiendo tenido mucho éxito justamente en otras partes del mundo, directamente se dicen que aquí encontró como su tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a hacer la mayoría de los enólogos? Elaboraciones masivas de Malbec. Bien, entonces por ahí capaz nadie se animaba a salir de lo convencional. Por eso que ellos directamente decidieron elegir otra variedad totalmente distinta. Por eso es que van a ver que en esta casa la variedad insignia va a ser la variedad del Cabernet Franc. Bien, de ahí van a tener justamente toda nuestra línea tope de gama, que son todas composiciones de Cabernet Franc, en donde en cada una de ellas demuestra donde tienen distintos tipos de suelos, distintos tipos de altura y distintos tipos de regiones. ¿Bien? Bien, bueno, básicamente esto es a lo que nosotros llamamos una calicata. La calicata es una investigación que hacen los ingenieros agrónomos y de esa manera se constituye cómo está compuesto el suelo de cada región. ¿Bien? Como pueden ver, acá hay dos capas totalmente distintas. En la primera parte hay una capa de arcilla y abajo hay una segunda capa de arena piedrilina. ¿Bien? Dependiendo del suelo que tengamos, nosotros vamos a ir plantando las distintas variedades de uva. Por ejemplo, si nos centramos en la primera capa, que es arcilla, se dice que la arcilla suele atrapar mucho mejor la humedad del agua. Al atrapar mucho mejor la humedad del agua, lo que permitimos es que cuando la raíz directamente vaya interceptando la parte del suelo, esta va a ir encontrando la mayor capacidad de minerales. Al encontrarlo directamente en la arcilla, pues se va a quedar estacionado ahí. No va a seguir ascendiendo más abajo. Entonces, de suelos arcillosos, en ese caso los granos de uva son un poco más grandes, tiene mucha concentración de pulpa, pero la parte de la cáscara por ahí suele ser un poco más fina, pero tiene mucho más color. Se puede decir que podemos elaborar vinos bastante frutados, vinos con cuerpo y vinos bastante aromáticos también. ¿Bien? La estructura va a cambiar completamente cuando nos vayamos a la segunda capa que ven abajo, arena piedrilina. Eso lo van a encontrar más que nada en las zonas de altura, Tupungato, Tunuyano, San Carlos. A diferencia de lo que es un suelo arcilloso, básicamente, cuando nosotros hagamos la parte del riego, en esta parte de las piedras, el agua no se va a quedar estacionado en la primera parte, sino que va a ir ascendiendo mucho más abajo de la tierra. Lo que va a permitir es que las raíces sigan buscando la mayor capacidad de humedad. Entonces, por otra parte, justamente las mismas piedras van a comenzar a separar a todas las raíces. Vieron que todas tienen como un metro de distancia aproximadamente entre cada una de ellas. Pues se dice que por debajo de estos suelos, estas raíces van a comenzar a conectarse. Y de esa manera, cuando nosotros hacemos la parte del riego, estamos logrando que todas comiencen a pelear por los minerales del agua. Ahí tenemos el denominador a lo que nosotros llamamos que una planta se estresa. Cuando una planta está estresada, no tienes una cantidad excesiva de granos de uva. Es menor cantidad, pero mucho más calidad. ¿Bien? Las uvas ahí suelen ser mucho más pequeñas, no suelen contener muchas concentraciones de pulpa, sino que la parte de la cáscara es mucho más gruesa y se elevan los niveles de acidez, de dulzor y de intensidad. ¿Bien? Por eso es que dependiendo la altura en donde esté, vamos a poder crear vinos frutados o vinos con más acidez o más cuerpo. ¿En Uco de qué modo es el suelo? El Valle de Uco, en toda la zona del Valle de Uco, piedra, más que nada. Piedra, arena y vino es lo que más se encuentra directamente ahí. Y después tenés suelos formados por lechos de ríos antiguos, suelos que están mucho más cerca de las montañas, que todo eso favorece porque debajo de los suelos ofrecen mucha más mineralidad. Bien, entonces estos minerales lo que van haciendo es hacer vinos mucho más expresivos, tanto en la parte aromática, pero también en la parte de lo que son la parte de sabores. Bien, estas calicatas en los viñedos en realidad no se hacen de esta manera. Bien, acá lo tienen en modo de ejemplificación. Son partes mucho más pequeñas, con 2 metros de profundidad, más que suficientes para conocer el suelo. Sino que bueno, aquí lo tienen como para que lo puedan observar un poco más de cerca y puedan ver cómo es la excavación que ellos hacen. ¿Sí? Señores, los huevitos de atrás, ¿alguna vez los han visto en alguna otra bodega? No. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿En qué bodega lo vieron? En los toneles. En los toneles, perfecto. Bien. Bueno, en este caso, estos huevos de concreto, en la actualidad, sirven tanto para fermentar el vino, pero también para el propio descanso de ellos. Bien. Acá los tienen intervenidos por artistas locales mendocinos, en donde acá te explica el ciclo de lo que viene siendo la planta y acá te explica el ciclo de vinificación. Bien. Todo básicamente va a comenzar, esta parte del ciclo de la vinificación de la planta, empieza directamente con la poda. Bien. Cuando se inicia la vendimia siempre se suele iniciar a principios de febrero, suele terminar a finales de abril, principios de mayo. Cuando termina directamente la vendimia, lo que pasa ahora
es que directamente estas hojas, cuando llegue la llegada del otoño, van a comenzar a secarse y van a comenzar a caerse. Bien, al caerse, pues justamente estas se limpian completamente, van a quedar los sarmientos y la planta madre totalmente pelados. ¿Qué van a hacer entonces justamente los viñateros encargados? Pues directamente se dicen que agarran unas tijeras gigantes y van a comenzar a cortar todo lo que viene en la parte de arriba. Bien, lo único que se deja es justamente la base del tronco que viene abajo, que es la planta madre. Eso suele tener dos brazos a los costados. En esos dos brazos se van a encontrar con yemas en cada uno de esos brazos, que van a dar lugar a los sarmientos. ¿Saben cuáles son los sarmientos? ¿No? Bien, vamos a centrarnos atrás en esta planta que vemos acá. Los sarmientos son como las guías justamente de estas plantas. Bien, básicamente esto es una planta vitis vinífera. Bien, se dice que la vitis vinífera es una planta enredadera que a medida que va creciendo va a ir amarrando aproximadamente todo. Si nosotros no le damos un método de conducción, esta puede seguir creciendo y dándote mucho más producción, pero por ahí la calidad se va perdiendo. Exactamente. Bien, en este caso tenemos la base de la planta madre, que es esta que ven abajo, tiene los dos brazos a los costados. En esos dos brazos, acá donde inician justamente estos sarmientos gigantes, tiene la parte de las yemas, y ahí están las yemas. Bien, los sarmientos son directamente como las guías. Bien, y acá en el principio de la planta madre es donde nacen estas yemas, donde nacen todos los sarmientos. Bien, cuando esto básicamente se seca, estos sarmientos quedan pelados. ¿Qué va a hacer entonces? Se corta todo. ¿Todos los sarmientos los cortan? Lo único que va a quedar de este sarmiento, van a dejar entre 2 a 3 pulgadas en la base del inicio donde comience justamente la yema. ¿Bien? Porque, exactamente, porque por ahí cuando inicie el año siguiente nuevamente van a comenzar a rebrotar. ¿Bien? Se termina lo que es la poda, ingresan en reposo. Básicamente unos 3, 4 meses y con la llegada de la primavera nuevamente comienzan su nuevo ciclo. El primer proceso que vamos a ver en esta planta es el denominado lloro. ¿Bien? El lloro es básicamente cuando la planta directamente comienza a absorber los minerales del agua. Ya está en su ciclo nuevamente latente. ¿Sigue regando en esa etapa? No. En esa etapa no, mayormente se estaciona un poco, solamente alguna que otra semana o dos, cada dos, un tiempo más largo se riega para darle un poco más de estructura, pero simplemente eso, no se riega muy seguido. ¿Bien? Entonces, básicamente ahí lo que va a pasar ahora es que vamos a iniciar el lloro. El lloro es como una savia, ¿bien? La savia recorre la parte de las raíces por debajo de la tierra, acompaña la base del tronco, sigue por la parte de los costados de los brazos y va a comenzar a tirar como unas gotitas, que diera la impresión de que por ahí la planta estuviera llorando. Esto nos da indicio que nuevamente va a comenzar a rebrotar. Bien, terminando justamente la parte del lloro, damos lugar a la brotación. La brotación son pequeñas flores que van naciendo en cada uno de estos sarmientos. Bien, que después van a dar lugar a la floración. La floración ya es cuando se forman por ahí las hojas, ya tenemos por ahí algún sarmiento formado y se forman los primeros racimos de uva que ustedes pueden llegar a ver. Bien, por acá lo tengo para mostrarles algún racimo completamente madurado porque ya empezamos la vendimia. Pero bueno, seguramente han comprado las uvas en las tiendas, vieron que ya son bastante grandes, ya han cambiado de color, son dulces. Bueno, antes de convertirse en esas uvas, todas eran pequeñas florcitas. Bien, que al momento que van creciendo, mediante un proceso que nosotros llamamos cuajado, todas se van unificando y se va formando un pequeño grano de uva verde. Bien, ese grano, dependiendo de los minerales que vaya absorbiendo de la tierra, va a ir creciendo, 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 hasta agarrar su tamaño natural. Una vez que alcance el tamaño deseado, directamente va a dar lugar al embebe, donde van a cambiar de color. Bien, caso de variedades blancas, de un verde a un dorado intenso, amarillento, y en caso de variedades tintas, de un verde a un morado ultravioleta. Bien, básicamente cuando llegue este punto, aquí tanto el ingeniero agrónomo como el enólogo encargado de esos viñedos se van a poner en marcha. Van a comenzar a sacar muestras de grano de uva para medir los niveles de acidez y los niveles de azúcar, justamente estos racimos. A una muestra. Exactamente, como muestras. Cuando estos ya llegan obtenidos justamente la maduración o los niveles de maduración deseadas para la fermentación, pues directamente ellos van a dar la orden de que nuevamente se comience con la vendimia. Bien, y así nuevamente vuelve a recorrer todo su ciclo el año que viene. Así como se va fortaleciendo y cada año hacemos que esta planta cada vez nos siga dando mejor calidad de granos de uva justamente que el año anterior. ¿Cuántos años puede durar un...? Puede durar hasta... los últimos reportes creo que se han visto de que una vida vivida hasta 105, 110 años aproximadamente. Pero obviamente cuando ya llega a esa edad, un racimo, dos racimos lo único que te sale por ahí. Son muy buena calidad, pero ya no sirve ni siquiera para elaborar una botella. ¿Bien? Entonces directamente ya y pierde ya como su ciclo justamente la planta. Y si no, ¿cuántos racimos te da? Así, por ejemplo, así nosotros dejamos que crezca entre 5 y 8 racimos aproximadamente. Te nacen cada una de estas 10. Ya cuando tiene muchos años te bota un racimo y por ahí no logra ni siquiera cuajar. Si bien es concentrado, es bastante dulce, no podemos elaborar por ahí alguna partida especial tampoco. Ahora vamos a dar lugar al ciclo de vinificación. Pero acá yo les voy a mostrar un poco para que entiendan toda la parte de lo que son nuestras dos líneas. Bien, actualmente nosotros tenemos el enemigo y el gran enemigo.
Para que ustedes puedan comprender, sería que la línea del enemigo lo que en realidad intenta ejemplificar son las variedades clásicas. Por eso es que van a encontrar un 100% Chardonnay, Semillón, Malbec, Cabernet Franc, Bonarda y Syrah. Son 6 variedades distintas en donde en cada uno refleja el 100%. ¿Bien? Con la parte del gran enemigo, y esto es básicamente la esencia que Alejandro le quiere dar a sus vinos tope de gama. Por eso es que van a ver que tenemos 5 gran enemigos. Dentro de esos 5 gran enemigos hay uno que es un blend y los 4 restantes son Cabernet Franc. Bien, la diferencia ahí, como les comentaba, es en la altura, es en el suelo y es justamente en la región donde va a estar plantado. En este caso, toda nuestra línea El Enemigo tiene 15 meses de añejamiento en barricas de segundo y tercer uso y nuestra línea Gran Enemigo tiene 18 meses, pero de estacionamiento en unas maderas que nosotros llamamos fudres, ¿bien? Que son como toneles gigantes, es un fudre, se dice. Son como toneles gigantes que tienen mucha capacidad para almacenar vino. Esa mayormente suele ser una madera de más de 50, 60 años de uso, ¿bien? Es una madera totalmente usada. Básicamente con esta madera nosotros no queremos agregar algún tipo de aroma o sabor. Queremos hacer, con esta madera nosotros queremos hacer los vinos redondos, mantener la calidad de la uva, estabilizar el vino, para que cuando ustedes lo prueben van a ver que esta línea Gran Enemigo, ninguna se siente mucho alcohol, nada de alcohol. Todas son bien frutadas, pero dependiendo del suelo en donde justamente esté, algunas son más frutadas, otras más intensas, otras más con cuerpo, otras más ácidas, y directamente ahí se van a ir midiendo los niveles los niveles de maduración justamente de esta parte de nuestros vinos. Bien, así sería la distinción que hay entre esta línea Enemigo y Gran Enemigo. Enemigo como reserva y Gran Enemigo como la línea Gran Reserva, básicamente, que actualmente. ¿Por algún motivo especial el nombre de Enemigo Gran? Ahí ahora vamos a ir justamente a conocer un poco por qué nos llevamos el Enemigo. Bueno, del cielo y de la piedra, todo está ambientado y está estructurado en la Gran Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Bien? Esta Divina Comedia básicamente cuenta con 3 partes. No sé si alguno la ha leído. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, básicamente cuenta con 3 partes. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Esta historia nos cuenta cómo Dante Alighieri, como personaje principal, se dice que pasa como por distintos escenarios exonerando la parte de sus pecados. ¿Bien? Cuando él ingresa a la primera parte de lo que es el infierno, dicen que él se pierde en una selva oscura y profunda donde se logra encontrar con las 3 primeras amenazas: un lobo, una pantera y un león. Justamente ahí va a dar lugar al segundo personaje de esta Divina Comedia, llamado Virgilio. Virgilio se dice que va a ser un guía que lo va a acompañar en estas 9 etapas de lo que viene siendo el infierno para que él pueda ascender justamente al purgatorio. Ahora nosotros vamos a ir a conocer esta primera parte de lo que es el infierno, pero no se hagan problema que no es tan terrorífico como la Divina Comedia. Mucho más agradable, y van a ver que hay un distinto cambio de temperatura y algunas obras de arte locales que a lo largo de todos estos 7 años varios artistas han venido directamente a reflejar en esta primera parte del infierno. ¿Te parece? ¿Vamos al infierno entonces? Dale, dale. Te seguimos. Venga por aquí, por favor. Bueno, esa es una agua que se llama Red Lobo, la típica que encontramos en las tiendas, básicamente. Bien, bueno, con esa uva no se puede vinificar porque el contenido de extremo de pulpa es demasiado. Y el ollejo no suele tener ni color, es rojizo y es bastante finito. Entonces por ahí no se puede elaborar algún vino de calidad. Entonces, capaz yo creo que se puede elaborar algún vino patero, pero nada más que eso. Puede ser el cara sucia, todas estas. Claro, modas. Se podría decir que de eso se puede hacer directamente esa base de los vinos que son vinos. Claritos. Exactamente, son más vinos jóvenes, claros. Muy de picado. Exactamente, yo creo que con eso de ahí se podría elaborar alguno de estos. Pero bueno, en esta ocasión estos Red Low se usan directamente para comer, no los vinificamos acá. ¿Bien? Bueno, acá estamos a punto de ingresar entonces a la primera parte del infierno. ¿Bien? Madre mía, da miedo abajo, ¿ah? Da miedo. Bueno.
Antes de que Dante Alighieri ingrese en esta primera parte, dice que él se encuentra con dos personalidades totalmente diferentes. Primero se encuentra con ese minotauro que tienen atrás, que es hecho por el artista Jorge Canino, y después se encuentra con este ángel rebelde, que es hecho por el artista Guillermo Righetti. Cuenta la Divina Comedia que estas dos personalidades directamente lo que van a hacer es que le van a pedir una ofrenda a Dante Alighieri antes de ingresar. Aquí es donde él va a tener que dejar todo tipo de miedos, temores, ingresar seguro para que no se quede atrapado directamente en estos nueve círculos. Bien, entonces, en este caso nosotros también vamos a tener que darle una ofrenda al Minotauro. Ya viene tomando de temprano, ya tiene la copita de vino por eso en la mano. ¿Bien? Esa es la llave que le damos para que nos dejen conocer esta primera parte del infierno. ¿Parece? Bueno, ya no, y lo que se viene todavía es impresionante, ¿eh? Baje por aquí, por favor, tengamos cuidado. Círculo del infierno. Él es un guerrero, básicamente dicen que acompaña a todas las almas que van navegando por toda esta parte de lo que son los infiernos. Bien. Así que bueno, ahora cuando vayan también, bueno, seguramente han visto que hay muchas olivas por acá por la casa. Bien. Con eso nosotros elaboramos tres marcas de aceite. Bien. La primera marca que seguramente la van a ver ahora cuando lleguen a almorzar es la marca Lusuria, que ese es como un blend de distintas intensidades. Ahí tienen variedad, Lusuria suave, Lusuria media y Lusuria fuerte. Bien. Después tenemos una segunda marca que también lo elaboramos, o sea, no se elabora en esta casa, sino que como todavía no tenemos una fábrica, lo tercializamos, pero las aceitunas sí son directamente de nosotros. Tenemos coragio, ahí van a tener como un 100%, básicamente todas las variedades, 100% Arauco, 100% Arbequina y 100% Frantoya. Y después se van a encontrar con la línea premium de la bodega, que es justamente Omerta. ¿Bien? ¿Alguien sabe de qué viene la palabra Omerta? Es el código binario de los mafiosos, exactamente. Bien, bueno, esa línea premium contiene cuatro intensidades. Ahí tienen Arauco, Arbequina, Frantoya y Coratina. Bien, es uno como por ahí de los aceites que más intensidad podemos llegar a tener. Justamente. Vamos, chicos. Acá adentro el hincha independiente, Marcelo. Ah, vos también. Ah, bueno. Hay que persignarse acá. Titulada justamente el infierno. ¿Qué tal les pareció? No está tan malo, ¿eh? Yo le dije que no estaba tan malo. Bueno, esto el infierno me quedo. Bueno, ¿qué pudieron sentir cuando ustedes bajaron aquí? Madera, vino y temperatura. Vieron que acá está mucho más fresco que arriba. Bien. Bueno, en este caso lo que nosotros intentamos por ahí reflejar con este infierno es muy distinto. Es un poco parecido al infierno de Dante Alighieri, pero un poco más reflexionado con la parte de los vinos. Bien. La Divina Comedia cuenta que cuando él básicamente se introduce en la primera parte, no puede ver absolutamente nada, pero sí puede sentir. Entonces cuando ingresa directamente dicen que siente escalofríos, temores, miedo, bueno, lo que caracterizaría en ese momento un verdadero infierno. ¿Bien? En este caso nosotros cuando bajamos también sentimos lo mismo. Los aromas fueron diferentes, el cambio de temperatura también fue muy importante. Diera la impresión también de que estuviéramos como encerrados en una barrica roble francés gigante. ¿Bien? Pero en este caso es como si nos estuvieran dando la bienvenida a la parte del mundo de los vinos. ¿Bien? Estas barricas son barricas de roble francés, ¿bien? Son de segundo uso y seguramente algunas tienen Malbec y otras tienen Malbec con Cabernet Franc, ¿bien? ¿Vieron que yo les comenté que con las uvas de la casa por ahí se elaboraba un vino llamado Party Wine? Sí, bueno, que no tenía dinero. Claro, exactamente. Bueno, básicamente lo que se hace es que con el 100% de la producción que se realice dentro de la casa, un 70% se destine capaz para la parte de lo que es el vino de la casa y un 30% se usa como un vino para hacer algo diferente, ¿bien? Algo como más experimental. En este caso, estas partes de acá, estas barricas, todavía son de la cosecha anterior de lo que viene siendo la casa. Todavía están en descanso. Llevan aproximadamente aquí unos 6-7 meses. No sabemos cuánto tiempo más irá a estar aquí, ¿bien? Pero bueno, directamente estamos acá dejando que, para ver qué tipo de intensidad, de aromas y de cuerpo vamos pudiendo obtener también con las uvas de la casa, ¿bien? En este caso también mezclado con el arte. ¿Vieron todos los cuadros que tienen a los costados? Son hechos por un artista, en este caso llamado Osvaldo Chiavazza. Osvaldo Chiavazza. Él es un reconocido pintor mendocino, ¿bien? Básicamente cuando Alejandro le cuenta a Osvaldo que él quería crear tres escenarios que estarían inspirados en la Divina Comedia, él le hace un regalo de 10 distintos cuadros, en donde cada uno de estos cuadros él intentó ejemplificar como un infierno, una puerta del infierno totalmente diferente. Obviamente, esto no caracteriza a la Divina Comedia, sino que son figuras como creadas por el mismo autor, por así decirlo, ¿bien?
A lo largo de todos estos 7 años desde que abrimos, siempre han llegado aquí varios artistas a reflejar algún tipo de escultura, cuadros, pinturas, hemos tenido libros y algunas otras cosas. Entonces nosotros también nos consideramos como un espacio de casa de artistas. Aquí pueden venir varios artistas, tanto reconocidos como no reconocidos, a dejar una pequeña parte de su arte. Por ahí de esa manera podemos reflejar un infierno un poco más agradable, que por una parte refleje la parte de lo que hacemos, bien, del descanso de nuestros vinos, pero que también represente un poco la parte artística, la parte que en este caso nos representa a nosotros como Mendoza. Bien. Bueno, siguiendo con la parte de la historia, básicamente cuando Dante Alighieri pasa a los 9 infiernos, él dice que se encuentra en la 9ª puerta ahora, que es la última puerta del infierno. Ahí él va a encontrarse se va a llegar a encontrar con la máxima deidad, que él justamente en la obra lo caracteriza como Lucifer. Bien. Dicen que este demonio por ahí es tan terrorífico que directamente cuando ingresa ni siquiera lo mira a los ojos, sino que baja la mirada. ¿Bien? Ahí es donde justamente su compañero, que es Virgilio, va a tomar la oportunidad. Se dice que cuando este demonio por ahí está como ascendiendo las alas, él lo toma de la mano a Dante Alighieri y directamente lo va a sumergir en una barca, en donde ahí van a comenzar a navegar por aguas profundas, en donde después van a ver justamente como una montaña. ¿Bien? Que esa es justamente la llegada a lo que viene siendo la base del purgatorio. Ahora nosotros también vamos a salir ahora de este infierno y ahora vamos a ir al purgatorio, pero ahí yo les voy a explicar el por qué justamente nos llamamos la línea del enemigo, que seguramente es algo que les causa intriga a todos por qué nos llamamos el enemigo, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, entonces, acompáñame por aquí. Un día, un rato. Mira, Fede. Sí. Yo lo busco. Pues que alguno de su familia fue que tocaba. No, que mire... Me traigo la mía. Sí. Sí, ya vino ya, que ya ha pasado ya por la fermentación, ya están directamente descansando, ya lo... Aquí estamos en la parte de lo que es el purgatorio. Acá les voy a explicar un poco por qué nos llegamos a llamar la línea de enemigo. Yo les comentaba entonces que este proyecto nació en el año 2008. ¿Bien? En ese momento, tanto Alejandro, como Adriana, como Nicolás, ya sabían que iban a elaborar Cabernet Franc. Ahora solamente quedaba por ponerle un nombre. Entonces, dicen que en una noche se van a llegar a juntar Alejandro, Nicolás y Adriana, los tres juntos, para ver qué nombre podríamos ponerle a este proyecto. En medio de la cena que ellos están teniendo, justamente Nicolás le dice que le hace una pregunta muy emblemática a Alejandro. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Directamente le dice cómo se había sentido él cuando le pidió elaborar el primer blend de tintas para Catena Zapata. ¿Bien? Esto básicamente le hizo recordar a sus inicios. Cuando Alejandro inició con todo esto, él inició en el año 1998, ¿bien? Como un ingeniero agrónomo, experto en suelos, a trabajar para el INTA. ¿Bien? En el año justamente 2001, él va a obtener una oferta de trabajo por parte de Nicolás que lo va a invitar a trabajar a la bodega. ¿Bien? Alejandro se incorpora a Catena, pero no como enólogo, sino como ingeniero agrónomo. En ese momento él se dedicaba a explorar las distintas fincas de la familia. ¿Bien? Él nos cuenta que un día andando por las fincas de Catena Zapata, un día Nicolás se acerca y le dice: Ale, estaría bueno que vos también en algún momento puedas hacer tu propio vino, le dice. ¿Bien? Y en ese momento Alejandro no sabía si tomarlo como broma o tomarlo en serio, porque, bueno, por una parte, él toda su vida había dedicado básicamente a la ingeniería. No sabía ni, no tenía ni idea cómo se elaboraba un vino. ¿Bien? Entonces le parecía raro la petición que le había dado Nicolás, sabiendo que él nunca había hecho vino. Pero por otra parte, en ese momento Catena Zapata tenía como renombre mundial y hacer vinos para ellos ya de por sí llevaba una gran responsabilidad. ¿Bien? Entonces directamente no quiso hacer algo que después la cosa saldría mal. ¿Bien? Entonces directamente lo dejó pasar. Al pasar los días dicen que en un momento él agarra, se levanta y va directamente al laboratorio de Catena Zapata. Cuando ingresa al laboratorio comienza a mezclar todas las muestras de vino que había dentro del laboratorio y horas más tarde el propio Nicolás hace una reunión con todos los consultores y todos los enólogos para que hicieran una cata ciega. ¿Bien? Y decidir cuál era la mejor muestra que se había elaborado en ese momento. ¿Quién fue el ganador justamente de esta muestra? Alejandro Vig. ¿Que causó mucha controversia en ese momento? Sí, 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 porque era algo extraño. Una persona que no se dedicaba básicamente a elaborar vinos había podido elaborar un blend perfecto. Pero bueno, tampoco había ni siquiera como para decir, bueno, capaz hubo mano en eso, nada, porque incluso los mismos enólogos, ellos mismos lo habían decidido, que ese blend era el mejor. Y justamente fue el blend que hizo Alejandro. ¿Bien? Así que bueno, retomando un poco la charla que ellos tenían en esa cena, entonces agarra y le contesta a Alejandro Nicolás, le dice, mira, yo cuando básicamente en su momento vos me lo ofreciste, no tenía ni pensado hacerlo porque básicamente era una locura. Yo no sabía elaborar bien. Pero cuando me animé, le dice, yo cuando entré al laboratorio, ya había ingresado sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de inseguridad, bastante confiado de por ahí, algo bueno iba a salir de ese proyecto. Entonces ahí Nicolás le dice, entonces lo que hiciste, le dice, luchaste contigo mismo, se me ocurre un buen nombre, el enemigo, le dice.
¿Eh? Y ahí todos dieron con el enemigo y le dijeron, pero ¿por qué el enemigo? Porque básicamente el enemigo por ahí refleja aquellos miedos de las personas, ¿eh? Que en este caso viene siendo las inseguridades que nos impiden por ahí avanzar. Por eso es que no sé si han visto la etiqueta original, viene como un humano peleando contra un demonio. Sí. ¿Eh? Bueno, el humano siempre representa la parte de nosotros y los demonios son como aquellas cosas internas que cada uno siempre tiene que luchar todos los días. La pelea del humano contra sus grandes enemigos por tratar de salir de esa zona de confort, sería justamente. Pero también se llama el enemigo, porque en ese momento ellos también decidieron darle algo diferente a la parte de aquí de Mendoza. ¿Bien? En un mundo en donde, en una Mendoza en donde todo era Malbec, ellos decidieron directamente apostar por algo distinto. Cuando de por sí ya habían tenido varias críticas, le dijeron, no, vos estás loco, ¿cómo vas a elaborar un Cabernet Franc? Era una variedad que no era ni conocida, muy difícil de cosechar, no se sabía si iba a tener éxito, y capaz todo ese trabajo se iba a ir justamente en vano. Pero bueno, difícil de cosechar, ¿por qué? Y porque el Cabernet Franc por ahí, vos no te tenés que pasar de la sobremaduración porque algunas características se van perdiendo. Pero tampoco lo tenés que cosechar muy temprano porque te estás yendo mucho para lo verde. Tiene que ser una cosecha totalmente exacta en donde básicamente puedas llegar a tener las características principales de ese Cabernet Franc. ¿Bien? Es como por ejemplo el Malbec, que por ahí capaz si lo dejas madurar un poco más, directamente los Malbec son bastante frutados, aromas bien frutados. Entonces por ahí, si sobremadura, todavía se sigue manteniendo esa calidad. Pero ya el Cabernet Franc no, el Cabernet Franc no se caracteriza por ser muy frutado, sino que tiene una característica muy especial que seguramente ahí cuando lleguen arriba se lo van a indicar cuál es la característica justamente de esta variedad. ¿Bien? Entonces por eso es que justamente nos llegamos a llamar un poco lo que es la base del enemigo. ¿Bien? Ahora, saliendo un poco, justamente ya terminando con lo que es la parte de la Divina Comedia, se dice que cuando Dante Alighieri directamente pasa a lo que es el paraíso para él volverse a reencontrar con su gran amada, que en este caso él caracteriza como Beatriz, que es el tercer personaje de esta Divina Comedia. Cuando ellos básicamente ascienden la base del cielo, nuevamente van a pasar por 9 etapas, pero en este caso el noveno cielo, que es la parte final, dice que ahí se logran encontrar con la Santa Trinidad. Que ya esto tiene que ver con un tema muy religioso acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque bueno, la Divina Comedia está dividida en 3 partes, que a su vez están subdivididas en 33, y por ahí todo tiene que ver con el 3 y con el 9, haciendo alegoría a eso. Pero bueno, cuando llegan al noveno cielo, se dice que Beatriz toma su lugar como la máxima Trinidad y termina con un final feliz. Por eso es que se le llama la Divina Comedia también. ¿Bien? Comedia de los años 1200, 300, en Italia, le denominaban a todas las obras que terminaban con un final feliz. Y divina porque bueno, este exponente exponía deidades que no son de este mundo, por eso yo les comentaba Lucifer, Guardián del Infierno, son como personalidades que no pertenecen aquí, sino un mundo completamente diferente. Y bueno, también el Minotauro, el Ángel Rebelde, todos son de aquí. Bien, en este caso el paraíso para nosotros también va a tener que ver con 3, pero van a ser nuestros 3 salones, nuestro guay, nuestro cielo y nuestra piedra, donde aquí ahora ustedes van a poder disfrutar un poco acerca de nuestro paraíso, una buena copa de vino brindada, una buena gastronomía y el buen clima mendocino justamente que nos acompaña, es para nosotros lo que viene siendo el paraíso. Ahí se van a encontrar con una última frase que van a encontrar en todas las botellas, que si quieren después lo pueden ver ahí en el restaurante, que dice, al final del camino solo recuerdas una batalla, dice, la que libraste contigo mismo, dice, el verdadero enemigo, la cual justamente te hizo único. Y bueno, esto habla un poco acerca de Dante Alighieri, acerca de Alejandro Vigil, cómo hacen la unión para tratar de hacer algo diferente justamente en el mundo. Pero que por ahí se dice que en el paraíso siempre nos esperan las mejores recompensas. Bien, señores, ha sido un placer acompañarlos. Espero que hayan podido disfrutar un poco de esta visita. Y bueno, ahora a disfrutar un poco del paraíso, ¿les parece? Muy bien. Like an angel, your skin makes me cry.
Ahora vamos a hacer una degustación de tres vinos de la región de Valle de Uco, de Guatavarí, que es una región con una mineralidad muy destacada. Vamos a tener un 100% Chardonnay con fermentación en barrica de roble francés de segundo y tercer uso. Y luego vamos a tenerlo de 9 a 12 meses en contacto con las borras y transformación maloláctica va a tener este vino para trabajar con lo que es la parte de la acidez, la estructura y el cuerpo, sintiendo así un vino untuoso y que llena la boca y que no nos va a dar la sensación de acidez al final, sino que va a ir jugando de manera equilibrada dejando una parte aterciopelada en el paladar. Van a notar mucho las frutas blancas sobre todo, en lo que es el chardonnay, manzana verde, pera, todo lo que es cinto de notas de ananá, combinado con unas notas propias del roble que le van a dar ese amargor sutil en la mitad de la boca. ¿Bien? Ahora vamos a cambiar. Sí, nos va a servir los tres, así que vamos de a uno. Vamos a ir al Malbec. Vamos a ir así. Después ya no importa el orden. Ahora vamos a ir en orden. Vienen de la misma región de Guatavarí, cerca de los 1500 metros sobre el nivel del mar, suelo calcáreo con carbonato de calcio, que es un mineral que hace un, en cuanto a potencia, la expresión del ADN de cada vegetal, que es un, digamos, lo lleva a la máxima expresión en cuanto a aroma, concentración de colores, de obras naturales. Por eso que vamos a tener vinos, digamos, de alta calidad en esta región. ¿Cuánto más? Vamos desde el Chardonnay, Malbec y Cabernet Franc. Y después ustedes van jugando con la comida a crear su propia armonización. Tenemos maceración de 30 días antes de fermentar y después lo llevamos a lo que es en las barricas de segundo y tercer uso de roble francés y luego 15 meses por pudre, al igual que el Malbec. Americano, porque el roble americano no está rico, mucho más fuerte. El roble francés es mucho más delicado para conservar la parte de la personalidad del varietal, cómo se desarrolla en Guatavarí. Sofía, ¿cuál es el Cabernet Franc? ¿Cuál me gusta más? El Cabernet Franc siempre se va para las notas un poco más herbáceas, depende de la región. Por ejemplo, podés ir desde las hojas de laurero, orégano fresco, y la parte de un tomillo, bayas de pimienta negra, bayas de pimienta roja, podés irte un pimentón fresco como verdura. Entonces como que va cambiando mucho ese digamos, esa personalidad, pero es más especiado, más concentración de taninos, es decir, que va a crear una sequedad en la lengua, que es la astringencia, es debido a los taninos, y sí desarrolla aún más la acidez, pero por eso le gusta ese pasito por barrica para equilibrar y que quede todo con las características de entre especias, un avainillado, hay cabernet franc que depende del paso por barrica donde ganan chocolates, tiene mucha personalidad, es muy versátil, es una variedad súper versátil y se adapta muy bien para muchos tipos de paladar. Y por ejemplo, en este caso nosotros no metemos barrica de primer uso, roble americano, primer uso roble francés, vamos con la frescura y la tipicidad, digamos, al 100, para que ustedes degusten verdaderamente así un 100% las notas de Cabernet Franc. ¿Pero no son los sabores que se le dan? ¿En la fermentación? El ADN del varietal lo comparten ciertos compuestos con cierta gama de frutas. Y depende de la elaboración y la región donde esté implantada, se distinguen más que otros. Thank you.